garantizar que los recursos públicos se administren y ejerzan de una manera eficiente, eficaz y oportuna es el objetivo inmediato del control interno. Con ello, se busca cumplir un propósito más elevado, el de brindar una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como prevenir desvíos y actos contrarios a la integridad. No obstante, estoy cierta que algunos de sus colaboradores, compañeros o incluso ustedes mismos se han planteado cuál es el significado de estos términos, pues podrían resultarles lejanos o sin repercusiones en la realidad cotidiana del mexicano. ¿Cuál es la naturaleza de los granos de arena que hemos aportado al desarrollo del país desde esta trinchera? En ocasiones, inmersos en las tareas del día a día, perdemos de vista la razón de ser, el motivo ulterior de nuestra labor en tanto responsables del control interno en las entidades federativas o a nivel federal. Me permitiré hacerles un breve recordatorio. Al procurar la correcta utilización de los fondos públicos y fomentar que las instituciones cumplan efectivamente con sus objetivos, el control interno incide directamente en la realización de aspectos determinantes de buena gobernanza. Específicamente, impacta de forma directa en factores como la efectividad de las instituciones gubernamentales, el respeto al Estado de Derecho, la calidad regulatoria y los mecanismos de combate a la corrupción. Aún más, se ha encontrado que tales elementos de carácter técnico-jurídico, además de contribuir al progreso del país, promueven el bienestar y la felicidad de las personas. La calidad del gobierno importa. Existe un vínculo estrecho entre esta y la felicidad promedio en las naciones. La causa no es un misterio. Las instituciones públicas eficaces contribuyen con mayor efectividad en la satisfacción de los derechos y necesidades ciudadanas. Aunada a ello, la calidad de las instancias del Estado abona a la libertad individual al dotar a las personas de la posibilidad de adquirir las capacidades que requieren para tomar sus propias decisiones. En todo esto, la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación tiene un papel fundamental, pues promueve la implementación de modernos esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública, una eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, así como la aplicación de sanciones a las personas servidoras públicas que incurran en responsabilidades. Nuestro principal activo son los vínculos de comunicación e intercambio de información que nos han permitido perfeccionar la coordinación de nuestros esfuerzos con base en un federalismo respetuoso y colaborativo. Desde esta comisión permanente hemos impulsado la instrumentación de políticas para mejorar la gestión pública y el combate a la corrupción. Así también hemos concretado, mediante la modernización del control interno, el fortalecimiento de la ética y la integridad entre las y los servidores públicos, la prevención de conflictos de interés, así como de los mecanismos en materia de contrataciones públicas. Es importante apuntar que conforme al Plan de Trabajo 2017, la dependencia a mi cargo impulsó la articulación de esfuerzos institucionales para la implementación de la agenda común en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción en las entidades federativas. Asimismo, se contemplaron por primera ocasión proyectos y líneas de acción alineados a los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización. Por su parte, este año, 2018, se establecieron acciones conjuntas entre la Secretaría de la Función Pública y los órganos de control de las 32 entidades federativas con el fin de impulsar la homologación normativa para la implementación de los sistemas locales anticorrupción
e implementar los acuerdos en temas transversales que adopte el Sistema Nacional de Fiscalización. Los avances al interior de este cuerpo, que honra el espíritu federalista de nuestro país y avanza en iniciativas coordinadas, son de gran trascendencia. Esto ha quedado plasmado en la memoria documental que fue elaborada por la Coordinación Nacional y que será presentada en esta reunión. Sin embargo, persisten retos en materia de control interno y en la consolidación de los sistemas locales anticorrupción. En esta, que es la última reunión nacional de la Comisión Permanente en la que tendré la fortuna de participar, les hago un atento exhorto. No quiten el dedo del renglón. La continuidad de los logros alcanzados y lo de los trabajos en curso es crucial para contribuir a una rendición de cuentas justa y efectiva. Es necesario seguir promoviendo un enfoque congruente de control interno y gestión de riesgos en los tres niveles de gobierno, procurando homologar los marcos jurídicos existentes y fortaleciendo la coordinación entre los órganos de auditoría interna y externa. Tenemos un papel privilegiado en la corriente reformadora iniciada con la creación de los sistemas nacionales anticorrupción, archivos y transparencia. Todos ellos exigen de la voluntad y participación de los tres órdenes de gobierno. La sociedad mexicana merece un Estado íntegro, cuyas instituciones mantengan vínculos dinámicos, responsables y eficientes, a fin de asegurar el bienestar y la felicidad de todos. No me queda más que felicitar a los ganadores de la 10ª edición del Premio Nacional de Contraloría Social y la 13ª edición del Concurso Nacional Transparencia en Corto. Este ejercicio es una muestra del deseo ciudadano a participar en las tareas de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas indispensables para la consolidación de la democracia. Dicho esto, les pido amablemente que se pongan de pie. Siendo las 11 horas 40 minutos del 8 de noviembre de 2018, declaro formalmente inaugurada la 61ª Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. Auguro importantes reflexiones con miras a mejorar los trabajos de esta comisión. Muchas gracias.